Hello, hello, hello. Good evening. Welcome. Can you hear me? Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Hola, hola. Sí, se escucha. Yes, teacher. Okay, nice. Thank you. Welcome. Ahorita vienen ingresando, creo yo, la gran mayoría. Nice. Thank you for your cameras, for the ones that are already with the camera on. Very nice. Gracias también por colocar nombre completo. Recuérdese que en la plataforma de Zoom debe de estar sus dos nombres y sus dos apellidos. Verifique, por favor, que está así y si no, puede cambiarlo. Ahí vaya la opción de participantes y agregue dos nombres y dos apellidos, ¿ok? Nice. So, let's see. Vamos a ver. We are 16. Faltan todavía. Apenas sabemos 16. Gracias por su cámara. Gracias por estar a tiempo. Let's start, okay? Good evening, welcome, good evening. So, asegurémonos, por favor, que tengamos dos nombres, dos apellidos. De momento, hey, very nice, todos están bien con dos nombres y dos apellidos. Eso es muy bueno. Nice, so we are going to start, okay? Thank you for your cameras. Los que no me han puesto la cámara aún, vayámonos activando ahí con la cámara, váyase poniendo ahí. Elegante para dar inicio, ¿ok? So, habemos, let's see, 18. Ya vamos llegando. So, thank you. Let's start, ¿ok? Let's see. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Claudia Beatriz. How are you, Claudia Beatriz? How are you? Claudia Beatriz, how are you? Hola, hola, Claudia Beatriz, ¿sí me puede escuchar? No tiene audio, no tiene micrófono. No se le escucha, Claudia. Verifique ahí, por favor, que está conectada correctamente para que pueda activar ahí su micrófono. Recuerde que dijimos, right, que usted tiene que asegurarse que su micrófono funciona, porque en determinado momento le voy a preguntar, aunque sea algo, pero usted tiene que responder. ¿Ok? So asegúrese que usted tiene micrófono y audio, right, para escuchar y para hablar. ¿Ok? Valide, me avisa Claudia, por favor, cuando haya solucionado su micrófono. ¿Ok? So, let's see. Le vamos a preguntar entonces a José Roberto. How are you, José Roberto? I'm fine, thank you. Okay, perfect. Very nice. I'm fine. Okay. Ahí estoy colocando en el chat por si usted desea tomar nota. Okay. Ahí estoy colocando la pregunta. How are you? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Usted me dice, I'm fine. Estoy bien. Okay. Pero déjeme decirle que está bien. Excelente. Esa es una respuesta válida. Pero no es la única. Ok, quiere decir que cuando yo le pregunte a usted, how are you? No siempre me puede decir, I'm fine. Usted puede usar otras respuestas. Por ejemplo, usted me puede decir, I'm okay. Ok, y sería genial que usted me diga, I'm okay. Ok, además, usted me puede decir, I'm good. Ok, estoy bien, I'm good. Y es una respuesta válida. También usted me puede decir, I'm happy, ok, estoy feliz, I'm happy, yo estoy feliz, porque le estamos preguntando ¿cómo estás, right? Deme un segundo.
Ok, I'm sorry. Nice. So, le decía, ahí estoy anotando en el chat otras opciones. Ok, usted me puede decir, I'm wonderful. ¿Alguien sabe qué significa la palabra wonderful? ¿Alguien sabe wonderful qué quiere decir? Uy, yo no sé por qué me desvanezco. Miren qué feo me veo. Dios santo. Perdón. Pero miren, creo que el fondo no me ayuda. Voy a quedar así tal vez. No. Bien, sorry, es parte del espectáculo ahí. Me veo como un extraterrestre. Ok, so, ajá, ¿qué dijimos que era? I'm wonderful. Si usted me dice, I'm wonderful teacher. ¿Qué me está diciendo? Maravilloso. Maravilloso, me siento más que bien, más que I'm fine, estoy bien, pero si usted me dice I'm wonderful, está más que bien, ¿ok? Usted me puede contestar I'm amazing, ¿ok? ¿Qué sería amazing? I'm amazing. ¿Alguien ha escuchado este? I'm amazing. ¿Qué quiere decir? Son palabras nuevas, está tomando nota, ¿verdad? Todos estamos anotando palabritas nuevas. Será asombroso. Asombroso, o sea, está más que espectacular, como que cuando usted saluda a alguien y dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? De maravilla, fabuloso, ¿verdad? O aquella persona que irradia que estás más que bien. Pero si usted le dice, ah, más o menos, así como al suave, pero algo mal. Usted puede decir so-so, ¿ok? So-so, ¿ok? Ese so-so es así como de volada, dice usted en español, right? Así más o menos, ahí pasándola, ¿verdad? Pero no tan bien. Entonces ese so-so es como más o menos, right? Por ahí, un poco con problemas, no tengo pisto, pero ahí estoy. Ok, eso es so-so. Ok, mire, ya le di varias opciones. Cuando yo le pregunte mañana, how are you? Ya no me vaya a decir I'm fine. Está bien si me lo dice, porque yo no estoy diciendo que está malo. Pero ya le di otras opciones para que usted me conteste de otra manera y también. Ok, so let's see, Eric Daniel. How are you, Eric Daniel? I'm wonderful. Perfect. You are wonderful. Nice. Aida Marisol, how are you? I am excellent. Perfect. I'm excellent. Okay. Ese no lo hemos puesto, pero es una respuesta muy certera, right? Válida. I'm excellent. Nice. Let's see. Jose Edgardo Méndez, how are you? I'm good. Perfect, you are good. Jacqueline, hey Dee, how are you? I'm happy. You are happy, nice, ok. Bien, mañana le vamos a preguntar a los demás. Cualquiera de las respuestas va a ser válida, ok. Now, let's see, Claudia Jocelyn Rivas. What day is today, Claudia Jocelyn? What day is today? Wednesday. Wednesday. Ok, respuesta completa, Claudia. A ver. Today, vamos a ver, vean Wednesday. Ahí los apuntes. Muy bien. Ajá. Today is Wednesday. Ok, nice. Today is Wednesday. Perfect. Let's see, Francisco Javier. What's a today date? Francisco Javier, what's today date? Today is today, July 6, 2022. Perfect. Very nice, Francisco. Nice. Today is Wednesday, July 6, right?
2022 or 2022. Nice. Recuerde que todos los días vamos a preguntar qué día es, qué fecha, para ir practicando, right? Esa es la idea, ir practicando. Okay, very nice. So welcome for the ones that are joining the the meeting right here. So we are going to pass the attendance, right? Usted sabe que tenemos que pasar la asistencia. Entonces, voy a mencionar los nombres. Por favor, me indica si está presente. Usted me va a contestar present, here, it's me, diferentes opciones, right? It's me, soy yo. Present, presente. I'm here, aquí estoy. Cualquiera de las tres respuestas es válida, ¿ok? Por favor, me indican si está presente. Agustín Alexander. Present. Thank you. Aida Marisol. I'm here. Nice. Beatriz del Rosario. Present. Thank you. Brenda Adriana. I'm here. Nice. Celia Veronica. Present. Thank you. Claudia Beatriz. It's me. Nice. Claudia Jocelyn. Present. Thank you. Daniela Gloribel. Present. Nice. Edwin Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elisa Areli. It's me, teacher. Nice. Eric Daniel. I'm here. Thank you. Flor Elizabeth. Present. Thank you. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you. Then we have Gabriela Areli. Gabriela Areli, no está. Gabriela Elizabeth. It's me, teacher. Thank you. Gedeon Isaac. Gedeon, por ahí lo vi. I'm here. Thank you. Irving Roberto. Irving Roberto no está. Jacqueline Aide. I'm here. Thank you. Jennifer Raquel. Present. Thank you. Jorge Antonio. Jorge Antonio. No está Jorge. José Edgardo. Present, teacher. Thank you, sir. José Roberto. Present. Thank you. Josué David. Josué David. No está Josué David. Then we have Juan Carlos. Present. Thank you. Carla Liliana. Present. Nice. Thank you. So we are going to validate the attendance one more time at the end. So no se preocupe que al final validamos asistencia igual para confirmar pues que usted está presente, okay? So let me share the screen, please. Let me know if you can see the screen. ¿Sí logran ver la pantalla? Yes. Okay, perfect. So let's start. So let's start where we stopped yesterday, right? Nos quedamos por aquí con esta parte del nice to meet you. Okay, and we were saying some names, right? Like first name, last name. Let's see. Flor Elizabeth, what is your last name? Flor Elizabeth, what is your last name? Manzano. It's sentence, complete answer. Deme respuesta completa. My last name is Manzano. Perfect, there you go. Nice. Let's see. Vamos a preguntarle a Gedeon Isaac. So what is your first name? My first name is Gedeon. Perfect. First, right?
first name. Okay, first. My first name is. Perfect. So let's see. We have popular names. Okay, these names are in the US. Nicknames. ¿Qué es un nickname? ¿Alguien sabe? ¿Eso de apodos? ¿Apodos? Perfect, apodo, así decimos en español, el mal apodo, el apodo. La única diferencia es que para nosotros en español un apodo casi siempre es un nombre feo, ¿verdad? Es un nombre chistoso. En inglés el nickname es como la forma como le dicen a la persona, ¿ok? Por ejemplo, aquí el apodo es el chancleta, cosas así que nada que ver con el nombre, right? Pero en US es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, está por for males and females. ¿Qué es esto de males? Masculino. Masculino, ok, para masculinos en females, para femeninas, ok. So, estos son los nombres, miren, más populares en los Estados Unidos, ok. We have el name and we have the nickname, ok. Por ejemplo, alguien que se llama Anthony, le dicen Tony, ok. Anthony, Tony. Alguien que se llama Christopher, le dicen Chris. Alguien que se llama Joshua, le dicen Josh. Alguien que se llama Michael, le dicen Mike. Alguien que se llama Matthew, le dicen Matt. That would be for males. Then for females, we have Elizabeth, and the nickname will be Beth. Then we have Jennifer, and the nickname will be Jen. We have Catherine, and the nickname will be Kathy. We have Nicole, and the nickname will be Nikki. And we have Susan, and the nickname will be Zoo. Okay, here in El Salvador, for example, we have people that says, por ejemplo, Alexander, un ejemplo, right? Ale, le dicen Alex, okay? So, ese viene siendo como el nickname, okay? So, por ejemplo, alguien que se llame Cristina, qué sé yo, le pueden decir Chris, Christy. Ok, so esos son los nicknames que nosotros conocemos, right? So, let's move on, ok? We have this grammar part, ok? Tenemos que avanzar un poquito más rápido en esto. Look, we have my, your, his, and her, ok? So, estos son pronouns, ok? Pronombres, my, your, his, her. Usted dice my. My name is Jennifer, ¿ok? So, mine, esto lo voy a decir cuando yo voy a expresar algo de mí, mío, ¿ok? Mi nombre es, ¿ok? Pero usted me quiere decir el nombre de alguien más. Si es un niño, usted me va a decir, o sexo masculino, his name is Michael. Ok, his name, el nombre de él es Michael, pero si es una niña o una mujer, sexo femenino, usted va a decir her, ok, her name is Nicole, ok, estos pronombres tenemos que memorizarlos, ok, mucho cuidado, no me le vaya a decir a un niño her, no me le vaya a decir a una niña his, ok. Her es para una niña, una mujer. His es para un niño, un hombre. Ok. So, let's do something. Vamos a practicar esto. Vamos a ver. Yo le voy a preguntar a Gabriela Elizabeth. What is your name? Gabriela Elizabeth, what's your name? My name is Gabriela. Okay, your name is Gabriela. Now, let's see. Vamos a ver. Brenda Adriana. What is her name? Okay, no le estoy preguntando su nombre, sino que el de ella, la que acaba de hablar. What is her name? Her name is Gabriela. Perfect. Her name is Gabriela. Okay.
Nice. Vamos a ver. Le vamos a preguntar, vamos a ver, Edwin Ernesto, what is your name, Edwin? Hi, teacher, my name is Edwin. Your name is Edwin. Elisa Areli, what is his name? Elisa. His name is Edwin. His name is, ok, no olvidemos el is el verbo to be, ok. His name is Edwin, ok, perfect. Okay. Estamos bien en esta parte, se logra entender cuando yo voy a decir his y cuando voy a decir her en my. El your es cuando yo le digo what is your name, no el mío, el suyo, ok. Usted le quiere preguntar a alguien el nombre, le va a decir cuál es tu. Your, okay, what's your name, okay, so let's continue, sigamos acá, okay, so we have the alphabet, alguien va a decir, ay, el alfabeto, eso yo cuando iba al kinder, me acuerdo que me lo aprendí, vamos a ver si es cierto que se lo aprendió, alguien sabe cómo se dice letra mayúscula, porque mire, aquí está el abecedario con mayúscula y minúscula. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se dice letra mayúscula? Thank you, Gabriela. Go ahead. No, solo quería hacer una consulta. Este mismo contenido es el mismo contenido que está en la plataforma. En la plataforma, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, la plataforma está elaborada en base a este manual. Por ende, en la clase tenemos que resolver el manual para que le ayude con la plataforma. Para llenarlo más rápido, ¿verdad? Exactamente. Ajá. There you go. Nice. No problem, Gaby. Nice. ¿Cómo se dice letra mayúscula? ¿Quién sabe? está difícil. Está difícil. Capital letter. Capital letter. Capital cuando letter. Yo le diga mayúscula, le voy a decir capital letter. Capital okay. Letter. Then we have letra minúscula. Okay. ¿Cómo se dice letra minúscula? Lowercase letter. Okay. Anote, si esto usted no lo sabía, apunte por ahí. Mañana le vamos a preguntar a alguien cómo se dice letra mayúscula y cómo se dice letra minúscula, ¿ok? Capital letter. Go ahead, Gabriela. Perdón, perdón. Yo, por ejemplo, a veces no sé cómo se escribe, pero me acuerdo de la pronunciación y lo que hago es que la pronuncio en Google para que me la diga cómo se puede escribir la palabra. Ok, buena estrategia, la verdad que ahí en el Mr. Google encontramos de todo, right? So, nice, ok, capital letter, lowercase letters, ok, so we have the alphabet, ok, the alphabet, y usted va a decir, ay, eso qué fácil, eso allá los niños del kinder se los he oído yo, pero tenemos que aprenderlo porque es la base, si usted no me aprende a deletrear, le va a costar un poquito más sacar algunos sonidos, ok, es importante que usted aprenda a deletrear, fíjese bien, voy a dar el alfabeto una vez nada más yo y luego usted, alguien más me lo va a dar, ok, porque usted es el que necesita participar, ok, ponga atención, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Vamos a ver, le vamos a pedir ahora a todo. Dice, ay, que me pregunte a mí, que me diga a mí. Lastimosamente que solo puedo escoger uno o dos. Le vamos a pedir a Daniela, a Gloribel, que nos lea el abecedario una vez, por favor. Ahorita todavía va en orden. Luego vamos a ir salteado como las tablas. Las tablas en orden todos la aprenden. Cuando ya la maestra dice al revés la cosa, se nos detiene el hámster. Vamos a ver. Daniela, go ahead. A, B, C, D,
E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, nice. Okay, nice. Just a few letters, okay? So, just a few letters, pero vamos bien, vamos bien. Le vamos a pedir a, vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Vengo con ganas de que todos hablen este día. No se me duerma, GDU. Vamos a ver. Vamos a ver. A Jacqueline, ya le pregunté a Jacqueline, creo yo. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Celia, Verónica. Go ahead, Celia. Le vamos a dar el... the alphabet one more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yeah, very nice, very nice. So, nice. So, hay algunas letras que quizás las vamos a practicar un poquito más y por eso vamos a hacer spelling. ¿Qué es spelling? Cuando yo le digo spelling, ya lo han escuchado, hay hasta concursos de spelling, right? Spelling. ¿Qué es eso de spelling? Pelear. Deletrear. 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 Ok, so vamos a ver si es cierto que se puede el abecedario. Ok, si yo le digo a usted, how do you spell your last name, por ejemplo. Si yo le digo a usted, how do you spell your last name? Oops, sorry, ahí se me fue la pregunta sin el question mark. How do you spell your last name? So, por ejemplo, yo le pregunto a Agustín, Alexander, how do you spell your last name? Si un ejemplo, yo le pregunto a Agustín, Agustín va a decir, my last name is A-L-E-X-8-N-D-E-R. Eso me va a decir él, me va a deletrear el apellido. Si yo vengo y le pregunto, por ejemplo, a Beatriz del Rosario, how do you spell your first name? Ella me va a decir, my first name is B-E-A-T-R-I-Z. Ok, vaya practicando su nombre, deletree su nombre, practique porque ya le vamos a preguntar. Ok, vamos a ver, vamos a iniciar con, vamos a ver, Flor Elizabeth. How do you spell your last name, Flor Elizabeth? My last name is M-E-M-A-M. My goodness, practique, practique, Flor Elisa, practique, vamos a ver, ahí me dijo unas letras de más. Vamos a ver, practique, no se preocupe. Brenda, Adriana, so how do you spell your last name? My last name is M-E-M-D. D. Okay, very nice. Gabriela, how do you spell your first name? Gabriela Elizabeth. My last sería my last. Como, first, so, my first. My mm-hmm. first last. G. Ay, no. La U, no sé cómo se pronuncia. Mm-hmm. But this is your first name, Gabriela, your first name. ¿El apellido? First, no, that would be last name. Oh. First okay. name. G-A-B-R-A-E, ¿cómo se pronuncia? I, ¿verdad? I. L, I.
Ok, hay que practicar un poquito, hay que practicar. Vamos a ver. Tarea vamos para mañana. Sí, mire, repitan el alfabeto. Fíjense que normalmente hay problemas con las vocales, porque como tenemos el español aquí, ¿verdad? Yo veo esto y yo quiero decir E, y esta es I, como que esta fuera la I, pero yo en español me dicen I y yo me vengo para acá. Pero Miss, yo siempre, discúlpeme, siempre he tenido el problema en que siempre confundo la I con la E o la E con la A. Casi siempre en lo del alfabeto del inglés son las que más me exacto, o sea, el abecedario es lo que más nos, las vocales, perdón, es lo que normalmente más nos cuesta. Por eso les digo, ¿ok? Practiquemos las vocales, ¿ok? Eight es la A. I es la E, I es la I. La I, acuérdese de como que le duele algo, eso nunca se le va a olvidar, es más fácil. Cuando usted vea la letra I, diga, ay, que me duele aquí, ay, es la I, ay, ok. Ahí no se le va a olvidar. Siempre que vea la I, acuérdese que nunca se ha dado nunca se ha pegado en el dedo chiquito a buenas 4 de la mañana, en algo. Se dice, ay, te despierta, entonces esa es la I, ok, I, ok, la O es normal, right, esa no se nos olvida ni la O ni la U, porque casi es igual que en español, pero con la A, E, I tenemos problemas, porque es 8, E, I, ok, so, vamos a ver, vamos a seguir con el deletreo. Ahorita yo le estoy pidiendo su nombre y su apellido, mañana yo le voy a decir que me deletreo otra cosa, no solo el nombre, porque alguien puede practicar bien el nombre, pero solo el nombre o el apellido. Si yo mañana le digo, how do you spell table? Usted me va a decir T-A-B-L-E. Yo le digo, how do you spell computer? It's C-O-M-P-U-T-E-R. ¿Ok? Lo que sea que le diga, me lo tiene que deletrear. ¿Ok? Nice. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Beatriz del Rosario. How do you spell your last name? My first name. Last name. Is, last name. Is E J O. E-M-O-I-R-A. Me dijo ahí un par de letras de más. Ok, Beatriz, hay que practicar, hay que practicar. Vamos a ver. José Roberto, how do you spell your last name? On mute. Robert está en mute. My last name is M. M. E. N. J. E. E. No, es I. B. Vamos a practicar, no se preocupe, José Roberto, vamos a practicar. Mire, hay que aprenderse el abecedario. Como le digo, leerlo ahí uno lo lee, ¿verdad? Pero de verdad yo me puedo las letras. Deletreando es como uno se da cuenta si yo me puedo las letras, ¿ok? Vamos a practicar un poquito más. Mire, no le voy a compartir al grupo porque pues sí va, pero allí en el YouTube usted puede buscar, mire, los niños cómo se aprenden el abecedario con una cancioncita que dice A, B, C, D, E, F, G. Y ahí están los niños cantando. Y usted va a decir, ay, pero yo no quiero cantar. Pero tal vez así se le queda, ¿verdad? Busque ahí la cancioncita del abecedario en el YouTube, donde sea que lo pueda buscar. Y ande cantando mañana de tarea, eso le va a quedar. Cantar el ABC, ¿okay? Así se llama la canción, el ABC. Cante usted para que pueda practicar este abecedario, porque mañana no sabemos qué le va a tocar deletrear, ¿ok? Y usted tiene que venir bien afilado con el abecedario,
Okay. So let's continue por cuestión de tiempo. Okay. Vamos a ver estos spelling names. Okay. A la persona que yo mencione me va a deletrear el nombre que yo esté señalando. Okay. Usted me lo va a deletrear. Ahí está. Vamos a ver. Francisco Javier. Please spell number one. This one. Spell it. J-O-M. Perfect. J-O-M. Nice. Claudia Beatriz, spell the number two, please. S-A-R-A. Very nice. Eric Daniel, spell the number three right here, please. S-D-E-B-E-N. Okay, very good, nice. Let's see, Jennifer Raquel, spell the number four. K-A-T-H-E-R-I-N-E. Yeah, very good. Carla Liliana, the number five right here. K-R-I-S. Okay, K-R-I-S. Okay, very nice. Okay, so let's move on. Vamos, seguimos acá. Okay, saying hello. Okay, tenemos aquí una pequeña conversación. Okay, vamos a ver si nos da el tiempo ahora. Okay, hi Matthew. Le dice, how are you? Great. Mire, otra forma de contestar. Great. How about you, Lisa? Okay. So then we have conversation two. Says, good morning, Miss Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Otra forma de hacer un saludo. Number three. Good morning, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? Okay, mire esta otra respuesta. Not bad, nada mal. Okay, gracias. Then es otra forma de contestar. Number four, good evening, Miss Morgan. Hello, Miss Chain. How are you? I'm okay, thank you. Okay, so forma de dar una respuesta. No sé si hay acá alguna palabra que usted diga, uy, eso no sé qué es. Yo, teacher, tal vez en la parte donde le responde, great, how about you, Lisa? El how about. You, ah, perfect. How about you? Okay. Ella le dice, hola, Matthew, ¿cómo estás? Great. Bien. How about you? ¿Qué tal tú? Okay. ¿Qué tal tú? O sea, le devuelve la pregunta. Okay. How about you? ¿Qué tal tú? Esa sería la forma ahí de la traducción, Edwin. Okay. Ok, gracias. Nice. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra por ahí que diga? Eso no mucho me entiendo. ¿Qué quiere decir? Teacher, en la tercera conversación donde dice no bad things, la palabra things es gracias, si no me equivoco. Sí. La pronunciación things o no sé si me ayuda con eso, por favor. Con gusto. Es thanks. Fíjense bien, ustedes apenas van iniciando, pero es importante que sepan cómo se pronuncian algunas palabras. Esta es una palabra con una TH, una TH, ¿ok? La TH, usted tiene que sacar la lengua, ¿ok? Fenced. Véase usted un día en el espejo y diga gracias. Usted dice thank you. Si usted no mira que tiene la lengua ahí, es que usted no lo está pronunciando bien. Si usted dice thanks y le hace así y muestra los dientes, mal pronunciado. Si usted dice thank you, usted dice, oye, que los amigos dicen thank you. ¿Ha escuchado usted? Hey, thank you vos. Esa es la mala pronunciación del thank you. TH, acuérdese del día 3 de clase. Cada vez que usted tiene una TH hay que sacar la lengua. Si yo no saco la lengua, ay, es que me da pena. Entonces no va a pronunciar bien. ¿Ok? So póngase usted en el espejo y diga thank you. La puntita de la lengua se le tiene que mirar. Si no se le mira,
mal pronunciado, ¿ok? So, entonces ahí la pronunciación sería thanks, que es como la abreviación de thank you, ¿ok? No me vaya a decir thank you mañana, así, thank you, no me vaya a decir así, ¿ok? Ya dijimos que la pronunciación es thank you, ¿ok? O thanks, ¿ok, Francisco? Nice. So let's move on. Okay, let's move on. We have another conversation right here. It's over there. It's over there. So the conversation name is it's over there. ¿Qué quiere decir esto de it's over there? ¿Alguien sabe qué podrá ser esto de it's over there? ¿No? Podría ser como de una tercera persona. Muy bien. Uh-huh. Es el he. Dígame, Aide, Aida, Marisol. Es como, es una expresión como es él o está él. O está afuera él. Ok, very nice. So, acá, Aida. Thank you, igual ahí quien participó. It's over there. Es como que yo le diga, allá está, ve. Allá está. ¿Ok? Pero un él, un niño, ¿ok? Allá está él. ¿Ok? Vean en la imagen. Ahí está, mire, ahí está una conversación. Y esta persona está señalando a aquel que está allá en el fondo. Ya vamos a ver qué dice la conversación acerca. Pero es como que yo le diga, ve, allá va, ve, allá está él. Él es mi amigo y va ahí pasando. Over there. It's over there. Allá está. Okay. So, this is a conversation between Jennifer, David, and we have Steven. Okay. Viene Jennifer, le dice, excuse me, are you Steven Garson? Y David le contesta, no, I'm not. It's over there. Oh, I'm sorry. Okay. Y luego le dice, Jennifer, Steven. This is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Then Steven says, hey, DB, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, DB. Nice to meet you. Okay. Vamos a traducir la conversación rápido para que usted me le pueda agarrar ahí bien el hilo. Jennifer le dice, disculpa, ¿eres tú Steven Garson? No, yo no, está por allá, le dice. Oh, lo siento, le dice. Y viene Jennifer y grita, ¿verdad? Como en voz alta, Steven, este es tu libro. Oh, le dice, es mi libro de matemática, gracias. Y viene, le dice, tú estás en mi clase, ¿verdad? Sí, lo estoy. Yo soy Jennifer Miller. Mucho gusto. Y viene Steven y le dice, hola, David. Ella es Jennifer. Ella es nuestra compañera en la clase de matemática. Hi, Jennifer. Hola, Jennifer. Hola, David. Mucho gusto también. Esa es la conversación, ¿ok? So, do we have questions right here? ¿Alguna palabra que aún usted diga? Eso no me quedó claro. ¿Qué es? ¿No? ¿Todo bien? Bien, vamos a practicar. No sé si quieren que lo vuelva a leer o hay algún voluntario que me ayude a leer. Levante la mano virtual. Bien, ya ahí está voluntario. Vamos a ver. Jacqueline, usted va a ser Jennifer, Francisco, usted es David y Edwin Ernesto, usted es Steven. So go ahead, Jacqueline, inicie. Excuse me, are you Steven Carson? No, I know he's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book.
Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Steven? Hey, David. This is Jennifer. She is our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, very nice. Very good. Okay, math. Math. Acuérdese, TH. Siempre que yo vea una TH junta, acuérdese de la lengua. Okay, math. Mire, math. Math, así no. Math. Okay. So, very nice. Very good. Very nice. Okay. So, vamos a escoger una, un grupito más. Lo vamos a hacer aquí voluntariamente. Vamos a ver. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Juan Carlos, usted va a ser David. Agustín, usted va a ser Steven. Y vamos a ver, alguien levantó la mano por aquí. Bueno, varios. Gaby, usted va a ser Jennifer. So, continúe, empiece. Excuse me, are you Steve Carson? No, I am not. She is over there. Oh, I'm sorry. Steve, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, baby, this is Jennifer. She is our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, very nice. Very good. So let's see. Remember right here it says write, write, write. Okay, write. You are in my class, right? Tú estás en mi clase, ¿verdad? Pregunta como, ¿verdad que sí es en esa clase? Que nos conocemos, right? He's over there. It's over there. Okay, nice. So, por el tiempo nos vamos a ir avanzando, okay? So, the verb be. Mire, empezamos a ver lo más importante, la base del idioma inglés. La base del idioma inglés. So, verbo to be, okay? The famous verb to be. ¿Qué significa el verbo to be? ¿Alguien sabe? Ser o estar. Perfect. Es el famoso ser o estar. Ok. No se le olvide. Mañana le vamos a preguntar qué es el verbo to be. Ah, es el famoso ser o estar. Ok. So, déjenme por aquí. Ser o estar. Yo soy, yo estoy. Yo soy un estudiante. Yo soy un arquitecto. Yo soy médico. Ok, yo estoy feliz, yo estoy trabajando, ok, yo estoy, ¿qué? Estudiando, ese es el verbo to be. Ahora, eso es para mí, pero si yo lo digo un he o un she, un él, un ella, él es mi amigo, ella es mi compañera. Él está feliz, ella está triste. Esa sería la traducción, ¿ok? So, let's read the examples that we have. Vamos a ver, Francisco, ayúdeme con la lectura acá, la primera, por favor. La primera es, ¿verdad? Que está en el puntero. Yeah, right here. I'm Jennifer Miller.
Perfect. Okay. I'm Jennifer Miller. Aida Marisol, the next one. You're in my class. You're in my class. Okay. Perfect. Claudia Jocelyn, the next one. She's in our class. Jennifer is our class. Okay, she's in our class. Jennifer is in our class, right? Ella está en nuestra clase. Jennifer está en nuestra clase. Okay, so vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Casi que creo que todo ya le pregunté. Gedeón, continue with the next one. Que no se duerma, Gedeón. Who is over there? Steven is over there. Okay, perfect. He is over there. Steven is over there. Esto es lo mismo, right? Solo que aquí estoy usando el pronombre y aquí estoy usando el nombre. Okay, esto es lo mismo. Si yo digo, he is a doctor, él es un doctor. Pero yo digo, Chepito is a doctor, Chepito es un doctor. Es lo mismo, right? Nice. Continue. Veamos a quién no le hemos preguntado. Daniela Gloribel, ya le pregunté, pero a mi modo, la segunda ronda. This one, read this one right here. It's my math book. Okay, it's my math book. Okay, nice. Flor Elizabeth, continue with the last one. It's Miller. My last name is Miller. Perfect. It's Miller. My last name is Miller. Okay, so vean acá, los ejemplos todos están en forma positive, ok, positive. Vamos a ver que el verbo to be tiene positive, negative, and questions, ok. Todos están en el grupo de WhatsApp, right? Creo yo que todos están en el grupo de WhatsApp. Si alguien por favor me pone ahí un mensajito en el grupo porque se me ha perdido. En el grupo le voy a compartir unas imágenes que tengo por acá en el grupo de WhatsApp. Denme por acá. Thank you. Ahí alguien escribió. Estas imágenes no las vamos a terminar de ver ahora por cuestión de tiempo, pero ahí les voy a compartir. Vean el to be, verb to be. Verbo to be, el verbo de ser o estar. Ok, el verbo to be, usted tiene que aprender los sujetos. Ok, los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? I, he, she, it, you, we, they. Yo, él, ella, eso. El it es para una cosa, un animal, un objeto. You, we, they, tú. Nosotros, ellos, ok. Ahí están los sujetos. El verbo to be yo lo voy a usar con todos los sujetos, right? Con todos los sujetos. Y tengo diferentes formas: en la forma afirmativa, en la forma negativa y en pregunta. Yo puedo decir de forma positiva: I am a teacher. Yo soy maestra. La misma oración yo la puedo decir en negativo. Yo no soy maestra. I am not a teacher. Okay. La misma yo la puedo hacer pregunta. Am I a teacher? ¿Soy yo maestra? Eso es lo que usted necesita aprender del verbo to be. El día de mañana vamos a continuar repasando esto del verbo to be. En esas imágenes que yo le mando la forma del verbo to be. La forma afirmativa siempre va a ser sujeto, verbo, complemento. Es la estructura, es la fórmula.
Para que usted me haga una oración positiva, usted siempre me va a decir el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Ok? Esa es la fórmula. ¿Ok? Y las oraciones que estamos armando, aprendiendo en este momento, son con el verbo to be. Acá tenemos contractions. Contracciones. ¿Ok? Las contractions son las famosas contracciones. ¿Alguien sabe cómo se llama esta comita que está aquí? Apóstrofe. Very nice. Apóstrofe. Apóstrofe en español, apóstrofe en inglés. Mañana le vamos a preguntar a cualquiera de ustedes cómo se llama esa comita. Se llama apóstrofe. Apóstrofe. Y el apóstrofe sirve para poner contractions. ¿Y qué es una contraction? Es una abreviación. ¿Y por qué se abrevia? Porque cuando usted habla, usted necesita sonar fluido. ¿Han escuchado ustedes ese término? Es que a vos te falta fluidez. Es decir, que habla así, en pausas. Le falta hablar rápido, arrancarle, dice usted, habla rápido, le falta fluidez. Entonces usted cuando hable en inglés, trate de hablar usando contractions para que usted suene más rápido. ¿Ok? Y mire, y entonces, ¿para qué está la forma larga y la forma corta? La forma de contractions normalmente es para que usted hable y suene rápido. La forma que se llama full, la forma completa, que mire acá, está un signo igual, quiere decir que esto y esto es lo mismo. En significado, esto y esto es lo mismo. Pero en pronunciación es diferente. Aquí yo digo am, y aquí yo digo I am. Aquí yo digo you're, y aquí yo digo you are. Aquí yo digo he's, y aquí yo digo he is. Aquí yo digo she's, y acá she is, aquí digo it's, y aquí it is. ¿Se escucha? La pronunciación es distinta, pero el significado es totalmente lo mismo. La forma contracted es para mí hablar más rápido, más fluido, y la forma que no es contracted es para mí escribir, porque si usted está escribiendo una carta y usted empieza a hacer un montón de contractions, tiende a verse informal. Entonces, yo le recomiendo que cuando usted escriba, escriba de la forma completa para que usted no se vea informal en su escritura. No sé si está bien esa parte, no sé si me di a entender con esa diferencia entre la full form y la contracted form. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No se preocupe si usted no me entendió todo lo del verbo to be, que apenas y lo estoy mencionando, ¿ok? Mañana seguimos con esto del verbo to be y vea las imágenes que yo le he mandado. Espero que todos estén en el grupo, ¿ok? Para que pueda ver esas imágenes, mañana las vamos a revisar y vamos a continuar hablando del verbo to be. Bien, time is over, ya ves, ni se siente la hora, pasa tan rápido, pero ni modo, tenemos que concluir, pero antes de irnos, debo de validar la asistencia. Usted sabe que siempre tengo que validar la asistencia con los que no contestaron al inicio por ABC motivo, así es que... Valido nada más los que no tienen asistencia, ¿ok? Si no lo menciono es porque usted sí tiene. Gabriela Arely Pérez Arévalo. Gabriela Arely no está. Irving Roberto no está. Jorge Antonio. Jorge Antonio Figueroa Avilés. Jorge Antonio no está. Josué David Valencia. Josué David Valencia no está.
Si está y no tiene audio, por favor, dé señal de vida en el chat. Recuerde que yo necesito validar que está presente. Bien, bueno, son tres personas que no están. Los demás, pues, ya tienen ahí su asistencia. Bien, espero que vayamos trabajando en la plataforma. Recuerde que para el día de mañana a la medianoche, usted debe de tener completa la sección 1 y la sección 2. Si usted va atrasadito, ya le dije, aliste una perolada de café para mañana o para ahora mismo, porque usted necesita trabajar en la plataforma. El problema es que sí, usted tiene hasta 3 semanas más. El problema es que los de inglés corporativo van a estar revisando el progreso. Y si usted no trabaja, ahí al grupo de WhatsApp, ahí van a mandar fulanito, sutanito, menganito, perenganito, no ha trabajado. Y usted no quiere aparecer ahí en la lista negra, ¿verdad? De que no trabaja. Entonces usted tiene que ir al día para que usted no esté nombrado ahí en la lista negra de los que no han trabajado. Nada más, ¿verdad? Para que usted sepa y pues se le ha dicho desde un principio cómo es la modalidad, cómo es la forma de trabajar para que usted esté enterado. Si usted por A o B motivo no se conectó el primer día, vean la grabación. Ahí ustedes en su correo tienen una playlist donde se están guardando todos estos videos para que usted lo vea, lo revea y lo recontravea las veces que usted desee. Igual tiene su plataforma como apoyo, tiene su manual. Ok, so time is over, ya lo estoy desvelando 3 minutos. Tomorrow we have class, right? Lo espero mañana. Mañana viene siendo nuestro viernesito, porque viernes no hay clase, right? Pero mañana tenemos nuestra última sesión de la primera semana. Si no hay ninguna duda, pregunta. Miss, one question. Go ahead. Yo necesito que, no sé, alguien de los compañeros, no sé si mañana, yo no he podido grabar, no sé si es necesario grabar, no sé si es en la 1 punto, donde vamos a poner los, no sé si son los, espelear el spell de los, de los nombres. Sí, hay una ahí, ahí lo la redirecciona como a una aplicación que le va a ayudar a hacer eso, pero yo creo no sé que si alguien lo hizo ya y no sé si me pueden ayudar porque no, eso no lo he podido completar esa parte. No sé si alguien ya lo hizo y cómo lo hizo, pero sí, ahí esa parte la lleva como a otro programa para ¿qué? Crear el audio y luego enviar el link, ¿verdad? Y poderlo poner en la... O sea, no sé si eso es lo ideal, hacerlo. Pero si usted no lo logra, no se preocupe. Lo único que, acuérdese que no le va a dar el 100% de progreso. Ay, me desvanezco, yo no sé qué pasa con mi... mi fondo, lo siento, qué mal. Me miro como un extraterrestre. Mejor lo quito. Bien, bueno, time is over. Cualquier duda, ahí estamos para ayudarles. So, see you tomorrow. Okay, good night. Bye. Take care. See you tomorrow. Okay, bye. Bye. Good night.